presenta este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Lago, es psiquiatra, está con nosotros la doctora Lago. Es un gusto tenerla por acá, Lucía. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Todo estás? Bien? Todo bien. Bueno. La doctora Lucía Lago va a realizar un taller, que creo que no es la primera vez que lo hace, que se llama Los Caminos del Deseo, apuntado especialmente para las mujeres. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? O hablemos un poco del deseo. Ahora te cuento, pero no es especialmente a las mujeres, es para mujeres. Para mujeres. Sí. Y ahora te voy a decir por qué. En unos meses anteriores yo estuve hablando de climaterio, sí. Después hablé de estrés, y como todo muy focalizado desde la mujer, y esto es un taller como de cierre, de fin de año, donde vamos a trabajar los caminos del deseo. ¿Qué es el deseo? A ver, empecemos por ahí. La palabra deseo es una palabra sumamente usada desde que se desea buen día, se desea felices fiestas, pero tiene una connotación un poco más profunda que esto, que es justamente vincularse con uno y qué quiero de mí. No qué quiere el otro de mí, sino qué quiero yo de mí. Y esto, aunque parecería una cosa muy sencilla, es compleja porque las personas somos deseos de otros. Uno existe porque fue deseo de otro. Correcto. Padres, Dios, el nombre que le quieras dar, pero uno siempre es deseo de otro. De ser un deseo de otro, empezar a vincularse con el deseo de uno mismo, es todo un proceso. O sea que nacemos en realidad, claro, pensado por otros. Y sí. Claro, yo la verdad no lo había pensado desde ese claro, punto de uno vista. Existe porque en algún momento ha sido deseo de otros, de la forma que se te ocurra, pero sí, deseo sí, de sí. otros. Y esto, por eso hablamos de caminos del deseo, porque no es un deseo, es un camino, es algo que se va construyendo y es algo que va mutando, desde poder decir que deseo comer milanesas con papas fritas a deseo hacer un viaje. Pero no solo es la palabra, sino la acción que voy a ir instrumentando para ir cumplimentando y cumpliendo esos deseos. Doctora, el hecho de que hayamos nacido siendo deseo de otro, ¿nos condiciona de alguna manera para que estemos pensando siempre en el deseo del otro y olvidarnos del nuestro? Y esto es inevitable. Si uno fue deseo de otro, también en uno está esto de... deseo que seas feliz, deseo que estés bien, deseo que seas médico, ingeniero, y esto tiene un peso importante en la vida, y tal es así que pensando específicamente en mujeres, en las mujeres y en lo que tiene que ver con vas a tener hijos, no vas a tener hijos, te va a cambiar el cuerpo, no vas a estar igual que antes, una mujer de 40 años consigue igual trabajo que una de 25, ¿qué pasa con la pareja? Un montón de procesos que vamos viviendo las mujeres y donde llega un momento de la vida donde uno tiene que empezar como a despojarse de este deseo del otro para empezar a conectarse con el propio deseo. Y vuelvo a decir, parece un proceso sencillo y no lo es, porque también conectarse con el deseo de uno es conectarse con la pérdida. A ver. Y con la falta. Simplemente uno a un niño de un año y medio, de dos años, le dice no al tocar los dedos con el enchufe, cuando uno va creciendo no se necesita este no, pero también se perdió la mirada de una mamá, de un papá o de un adulto que nos dijo no y que nos miró. Entonces cuando uno va creciendo y se va conectando con su propio deseo, también va perdiendo la mirada de ciertas personas, va perdiendo ciertas personas, digamos que también es conectarse con las pérdidas, con las faltas y empezar a conectarse con qué quiero yo para mí, ¿sí? Y poder conectarse con eso también es despojarse de qué quiere el otro de mí, y en esto es, ¿y me seguirá queriendo el otro? ¿Y me seguirá queriendo de la misma manera que me quería antes? ¿Y qué
siempre estamos como con, por eso digo que es importante saber que uno es deseo de otros, porque siempre estamos intentando como conformar, porque todo ser humano desea ser querido, ¿no? Y entonces estamos siempre intentando conformar qué quiere el otro de mí, y acá hay que dar un vuelco sustancial en esto de qué quiero yo para mí. Por eso la propuesta es un grupo de reflexión, que no es un grupo terapéutico, es un grupo de reflexión, porque justamente cuando uno puede empezar a ver, a hablar con otras personas cercanas a edades, a comentar vivencias, a realidades, uno empieza a darse cuenta que esto no es único y en soledad, esto es compartido por otras personas, y de esa manera estos temas que generan malestar tal vez pueda empezar no solo a generar bienestar, sino a poder empezar a vincularse, de quitar la mirada en el otro y empezar a poner la mirada en uno, no desde la cuestión del egoísmo, sino la mirada en la cuestión del deseo, del cambio, ¿no? El otro día hablábamos con una amiga de esta frase famosa del nido vacío, ¿no? Y ella me decía, tendríamos que cambiar la frase nido vacío por la frase cambio de escena. Claro. Digamos, no es que, ¡ay, qué terrible! Ahora estoy con el nido vacío. Es una palabra bastante usada en las cuestiones femeninas, tal es así que hasta las cirugías, las anexohisterectomías, siempre se decía, hicieron un vaciamiento, sí, ¿no? Es verdad. Entonces, como poder correrse de este lugar del vacío, decir que vamos cambiando de escena, vamos mutando, vamos modificando y nos vamos conectando no solo con la obligación, la responsabilidad o lo que debe ser, sino con lo que quiero para mí. Está la doctora Lucía Lago charlando con nosotros, anticipándonos un poco este taller para mujeres denominado Los Caminos del Deseo. Ahora, doctora, imagino que habrá mujeres, hombres también, pero esto va apuntado para mujeres, que dicen, no, pero yo, a ver, no puedo cambiar, yo ya estoy acostumbrada, estoy formateada de esta manera. Tanto es así que quizás hasta nunca se pusieron a plantear esto que usted está planteando, qué quiero yo para mí, porque siempre vivieron para los demás, o para el marido, para los chicos, para los padres primero, para los hijos después, para los padres y para los hijos, y nunca se plantearon esta pregunta. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede reformatear la cabeza? Yo creo que es inevitable, porque o los padres ya no van a estar por la ley de la vida, los hijos no van a estar porque lo mejor que a uno le puede pasar en la vida es que crezcan, que se vayan, que trabajen, que elijan sus propios deseos. Y si realmente uno piensa que lo más importante para mí en la vida es la obligación, la responsabilidad y brindar un servicio, tal vez también el deseo pueda tener que ver con eso. Sí, cambiar paradigma familia con otros paradigmas, o hay mujeres que realmente su gran deseo es poder cuidar nietos, y no está cuestionado que el deseo debería ser A, B o C, el deseo es de uno, es propio. Correcto. Con lo cual, si no, pasaríamos a decir, bueno, no, tendrías que, y concretamente eso ya no es un deseo. Y por el otro lado, acá tenemos que modificar lo que es un deseo también de lo que es una necesidad, ¿no? Porque montones de veces nos pasa que, qué sé yo, el médico nos dice hay que ir al gimnasio y realmente no tenemos deseo de ir al gimnasio. Ese soy yo, doctora. ¿Sí? Bueno, sí. Me incluyo. Bien, somos. Pero vos. No es solamente en estas cuestiones de el deseo, por eso digo, es que quiero para mí, a pesar de que a esto se incluye que en la vida tampoco se es puro deseo. Claro. No es que, bueno, quiero comer un pollo, rompo una vidriera y me agarro un pollo. El deseo va incluido con una serie de mecanismos de qué tengo que hacer yo para llegar a ese deseo. Correcto. No es solo la palabra deseo y la satisfacción. Por eso hablamos de un camino de deseo. Del deseo a las concreciones del deseo y a los deseos que van construyéndose y mutándose, aparece toda una acción y todo un camino de modificación. Y esto de no necesito nada, no tengo que modificar nada, y en general es inevitable porque se va a sufrir mucho si uno no empieza como a tolerar, a modificar y hacer estos cambios, porque si no uno queda siempre como anhelando eso que se tuvo y ya no se tiene. Esa familia que tuve y ya no la tengo. Estos hijos que tuve ya no los tengo porque ya son otros hijos, son más grandes. Este cuerpo que tuve ya no lo tengo. Y no hablo ni de resignación ni de aceptación, sino de esta posibilidad
de trabajar en forma conjunta la aceptación de estos cambios, la aceptación de estas pérdidas y la creación y la construcción de nuevos deseos, de nuevos caminos y de nuevas posibilidades. Cambio de escenario, como dijo Cambio usted. De escenario. Doctora, ¿cuándo va a ser este taller? Este taller es el sábado a las 4 de la tarde, día y horario posible para las mujeres. Totalmente. Por eso es en este día y en este horario. Y va a ser en la sede de Rodríguez. De IPSICO, en la sede de Irigoyen. Acá enfrente. Enfrente de ustedes. Perfecto, en la sede de Irigoyen. Irigoyen casi Sarmiento. ¿Tienen que inscribirse antes? En lo posible sí, y si no, el sábado a las 4 de la tarde. Perfecto. IPSICO en la sede de Irigoyen, que está Irigoyen, casi San Martín, mano derecha. ¿Está bien? Justo frente al ECO, frente casi al ECO, San Martín. Exactamente, más hacia San Martín. Ahí está IPSICO. Tiene dos direcciones, pero este taller va a ser en el Irigoyen 591. Pueden inscribirse previamente llamando al 442-2897. Perfecto. 442-2897. Pueden llamar ahí y se van inscribiendo, cosa de que, bueno, ya desde se la organización... Se conforme más el grupo. Claro, exactamente. Doctora, interesantísimo, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias y buen día. La doctora Lucía Lago, que forma parte del staff de IPSICO. Todas las señoras o chicas que quieran participar de este taller denominado Los Caminos del Deseo va a ser el día sábado a las 16 en IPSICO, aquí en la calle Irigoyen. Ahora van todos los datos de las dos direcciones de IPSICO y los dos teléfonos. Presentó este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen 591, 442-2897.